Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Dolores Rojas, coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Böll. Pues con esta modalidad que me pone un poco nerviosa, he de decirlo, pero mucho gusto de que estén 47 personas, 48 en este momento y esperemos que contando. Para con interés en este. En esta conversación, en esta charla que tendremos con tres jóvenes doctorantes, claro, estoy en una edad en donde todos, la gran mayoría son jóvenes, pero no es cierto, son jóvenes de todas maneras. Y bueno, ¿qué nos llevó acá a hablar de la emergencia, el cambio climático en estos tiempos de emergencia sanitaria de COVID-19? Creímos que era pertinente empezar a hablar de este tema en este contexto porque justo los orígenes del cambio climático y de la pandemia actual los ubicamos como comunes, como justo esta devastación que hemos tenido de los distintos ecosistemas, del medio ambiente, etcétera. Y que no es nuevo, por supuesto, y que trae una historia que viene de muy atrás, y digamos, para no irme tan hasta atrás, iría desde los 80s, cuando se empezó a hablar del desarrollo sostenible, y como diría Gustavo Esteva, que más bien se convirtió en cómo sostener el desarrollo y no cómo sostener a la naturaleza y la cultura. Vino la cumbre de Río en 92, donde nuevamente los ambientalistas, los ecologistas, pensaron que era un momento clave, un momento que a partir de ahí iba a haber un cambio en las formas de vivir en este mundo, el ritmo de vida que llevábamos, y no fue así, ¿no? No bastaron 100.000 personas interesadas en el medio ambiente y dándose cita ahí en Río de Janeiro para que se lograra impulsar un cambio. El tema de economía verde, que primero se acuñó como una forma de poner a las personas en el centro y pensar de otra manera las formas de vida, pues rápidamente se desvirtuó y se convirtió en economía verdeada, ¿no? Y de ahí en todas las distintas soluciones. Pero en fin, nuevamente la Fundación Böll está muy honrada de tener esta conversación, de hospedar estas inquietudes y de darle cauce a una primera charla, digamos, de muchas, una primera, por supuesto, facilitada desde la fundación, porque ha habido otras charlas, otros intereses, otras conversaciones, y bueno, justo queremos ir como siendo un cauce que sume estas voces, que sume estas miradas y que podamos ir juntos encontrando qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde van las propuestas. Y bueno, entonces, para hablar en esta conversación, para fomentar, para provocar este intercambio de ideas, tenemos en primer lugar, a Mariana Reyes Carranza, que es estudiante del doctorado en geografía en la Universidad Queen Mary de Londres, es licenciada en biología por la Universidad de Guadalajara y maestra en geografía humana por la Universidad de Edimburgo. Sus áreas de interés incluyen la educación ambiental, la divulgación científica y las dimensiones humanas del cambio climático. Es fundadora de la organización civil Rutas AC, dedicada a la conservación del patrimonio biocultural en el occidente de México. Su investigación actual se centra en las narrativas del antropoceno en museos de arte y ciencia. Es decir, que con ella vamos a entender por qué estamos hablando de una nueva era, por qué estamos hablando del fin de una era, por qué en este momento que se habla de crisis climática, extinción de especies y los remedios tecnológicos, ¿no?
el hablar del antropoceno y el hablar de esta visión tiene sentido. Adelante, Mariana, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Gracias, Dolores, y es un gusto estar aquí en este conversatorio. Justo como comenta Dolores, pues la epidemia del COVID se viene a sumar como un factor más de un estado de desequilibrio, de desajuste, de emergencia, que muchos han comenzado a llamar de antropoceno. Y justo para el libro de alternativas para limitar el calentamiento global, yo contribuí con un artículo sobre el antropoceno donde hago un balance de las ventajas o desventajas que pueda llegar a tener usar este término para definir esta época actual. Bueno, voy a empezar mi intervención y voy a hacer uso de un PowerPoint. Entonces, no estoy, ¿cómo puedo compartir? Ok, ¿ya se está viendo mi pantalla? Sí, ya se está viendo, Mariana. Perfecto. Entonces comienzo. El antropoceno es, bien, la palabra viene derivada de dos vocablos griegos, antropos, humano, y kainos, nuevo o reciente, y designa una nueva época geológica en la que las actividades humanas han tenido un impacto global significativo sobre los ecosistemas del planeta. No es únicamente el cambio climático, sino que es una serie de desequilibrios o desajustes ecosistémicos que incluyen la pérdida acelerada de la biodiversidad, el cambio de uso de suelo, la acidificación de océanos, el agotamiento de reservas de agua dulce y una serie de parámetros que juntos se usan como la evidencia para declarar este momento como el antropoceno, un momento en el que el ser humano tiene mayor dominio o mayor influencia sobre el planeta. Y la idea es anexar el antropoceno como una nueva época geológica a la escala de tiempo geológico, que es la escala que mide la historia del planeta, y ha habido otros momentos en el que otras formas de vida u otras condiciones han sido características, por ejemplo, la era de los dinosaurios o la época en que otros mamíferos fueron más predominantes, pero ahora justamente es el ser humano el que tiene un mayor dominio y un impacto sobre las condiciones del planeta, y pues justo por eso se pretende que se anexe el antropoceno a esta escala, siguiendo al Holoceno, que es la época que vino después de la última glaciación. Entonces se anexa, o la propuesta es que se anexe al extremo de esta escala. Sin embargo, es una propuesta que inició, sí, en las ciencias naturales, en las ciencias geológicas, pero ahora el antropoceno pues ha mudado, ha migrado a muchas otras disciplinas, a otras esferas, no solo en las ciencias naturales, sino en las ciencias sociales y humanidades, incluso en el arte, en la cultura, y ya en el dominio público, pues se habla del antropoceno como un sinónimo de este momento. Y hay muchas, muchas controversias, muchos debates, ya que es una conversación pues amplia y multidisciplinaria, pero hay tres en las que yo me quiero concentrar, que son la fecha de inicio o la cronología del antropoceno. La segunda es el hecho de que la idea de antropoceno homogeniza a una humanidad que en realidad no es homogénea, porque hay una serie de desigualdades y diferencias sociales y políticas. Y la tercera es el discurso del buen antropoceno, como una celebración de este nuevo momento en la historia del planeta. Entonces, la primera, sobre la fecha de inicio, originalmente se propone a la revolución industrial como el momento en el que inicia el antropoceno, porque es un momento en el que inicia la quema de combustibles fósiles a gran escala, y se inaugura, digamos, una economía fósil. Sin embargo, vienen otras propuestas
de fecha de inicio, por ejemplo, la colonización del continente americano, que es una propuesta que pone de manifiesto que hubo una lógica de apropiación y de extractivismo y de violencia que se inaugura en este momento y que continúa hasta nuestros días y que tiene mucho que ver con la crisis de este momento. Sin embargo, hay otra propuesta que es la más probable que sea aceptada como la fecha de inicio, que es 1942, que es un momento también llamado, que da inicio a un momento llamado de gran aceleración, un periodo de gran actividad económica, de conectividad global y de crecimiento poblacional, y que además viene acompañado de pruebas nucleares y de la detonación de las bombas nucleares, que finalmente es esto último lo que deja registro, digamos, físico en los sedimentos rocosos y que es lo que se va a usar como una evidencia física del nuevo inicio para definir el inicio del antropoceno. Finalmente, esto es en la discusión en las ciencias geológicas, pero como decía, se usa ya el antropoceno como un sinónimo de la época actual. Y hay otra controversia o debate que tiene que ver con el antropoceno siendo una categoría homogenizadora que pone a la humanidad, generaliza y pone a la humanidad como una unidad indiferenciable, a pesar de que existen las asimetrías sociales y políticas que dieron origen a la crisis contemporánea. Y que actualmente sostienen esa crisis. Entonces, la idea de que hay una minoría privilegiada que es la responsable de la degradación ambiental y de la emisión de gases de efecto invernadero, pues tiene que estar ahí y finalmente el antropoceno invisibiliza eso. Y por eso viene una nomenclatura alternativa que es el capitaloceno, que pone un mayor énfasis en cómo la acumulación de capital como el principal es el principal causante de la crisis. Entonces, bueno, este libro que está ahí es donde se debaten muchas de estas ideas. Y otra controversia u otra idea discutida es la del buen antropoceno, porque para un sector el antropoceno ha significado ha sido promovido como un discurso optimista, esperanzador, en lugar de como una llamada de alarma. O sea, se da la bienvenida al antropoceno como un régimen planetario de hipertecnologización y control sobre la naturaleza. Se recibe o se habla de, se promueve una mecanización de procesos, una intensificación agrícola y el uso de la energía nuclear para proveer, para suplir las demandas de la población. Y además se promueve la estabilización del clima a través también del uso de la tecnología o de la geoingeniería. Y bueno, son tres las reflexiones que yo quiero poner sobre la mesa en relación a la crisis sanitaria actual y la idea del antropoceno y la crisis climática. La primera es que el virus no es una solución al cambio climático. Si bien ha habido una reducción de las emisiones de CO2, por causa de esta pausa que hubo en las actividades económicas y debido a la cuarentena, pues al final nadie nos dice que no va a haber un repunte pospandemia y que las actividades van a regresar a la normalidad como antes. Entonces, al final hay que ser muy claros en que es justo una voluntad política. Para abordar el cambio climático, una solución sólida. Y son las acciones concretas que pongan en alto a la extracción de combustibles fósiles y que impulsen una transición a las energías renovables, lo que verdaderamente cuenta como una forma de abordar el cambio climático. Y otra cosa es que ha habido varios efectos negativos de esta pandemia. Por ejemplo, ha habido una mayor vulnerabilidad en ciertas zonas del planeta, en algunos ecosistemas, por ejemplo, la selva amazónica, dado que hubo una disminución de la vigilancia y el monitoreo, pues entonces las actividades ilegales han repunteado y ha habido mayor tala ilegal y mayor prospección de minerales, de oro, etcétera.
y pues eso es una cuestión bastante negativa. También se ha puesto en riesgo a las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario con estos nuevos contactos entre los, digamos, los talamontes o las personas que empiezan con las actividades, que extienden sus actividades ilegales y que eventualmente entran en contacto con las poblaciones indígenas. Por otro lado, también la falta de turismo ha dejado sin ingreso a ciertas actividades de conservación en algunas regiones del mundo, sobre todo países, pues, en desarrollo. Y finalmente, pues, creo que es necesario pensar la relación entre la salud humana y la salud del planeta, pensar la pandemia no como algo aislado, sino como algo que está inmerso en el marco de un sistema ecológico global y que se vincula con las formas en que nosotros mismos nos vinculamos como humanidad con los espacios, con los ecosistemas y con las otras formas de vida del planeta. Por ejemplo, el comercio ilegal de fauna silvestre y las formas industriales de producción de alimentos, pues tienen mucho que ver con la generación de virus y patógenos. De hecho, un 60% de las enfermedades que afectan a los seres humanos son zoonóticas, o sea que se transmiten entre animales y humanos. Y pues esto es algo a considerar y finalmente que nos tiene que ayudar a replantear esas relaciones que mantenemos con los ecosistemas y con otras formas de vida. Sería de mi parte mi intervención y bueno, paso la palabra a Dolores. Sí, muchas gracias, Mariana. Muy clara el por qué se le llama o las discusiones que hay en torno a esta era, esta crisis civilizatoria, digamos, pensando esto como una era, entonces tendríamos que pensar, y para eso tenemos a Carlos, que nos va a hablar de qué implican este momento y las relaciones con el cambio climático. Antes de darle la palabra a Carlos, quisiera decir a quienes están, ya llegamos a 100 asistentes, que pueden mandar por escrito. Tenemos ahí en el webinar un espacio para preguntas donde pueden escribir sus preguntas y al final de las ponencias, con mucho gusto, trataremos de darles respuesta. También hay una, al final de las tres exposiciones, igual pueden hacerla, tienen ahí, hay una manita que pueden levantarla si tuvieran alguna pregunta. Les recuerdo que las preguntas empiezan y terminan con signos de interrogación. Bueno, es el turno para Carlos Tornel. Él es profesor, bueno, iba a presentarte como profesor del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Ibero, que es donde yo te dejé aquí en México, pero no, ya no, aunque fue y ahí estaba cuando coordinó este libro que sacamos al que hizo referencia Mariana y que encuentran en nuestra página. Pero Carlos ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados con el cambio climático, energía, movilidad y derechos humanos. Cuenta con una maestría en política y gestión energética y medioambiental por la Flaxo México y con una maestría en políticas y regulación ambiental por la London School of Economics and Political Science. Actualmente es estudiante del doctorado en geografía humana en la Universidad de Durham, en Inglaterra. Y bueno, pues nada más digo que es un cómplice de la fundación para pensar tratar de salirnos de la caja y pensar en alternativas y nuevas rutas. Adelante, Carlos, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, querida Dolores. Siempre es un gusto y sí, les agradezco muchísimo a la Fundación, todo siempre el apoyo que nos han dado desde sociedad civil y desde la academia a poder presentar algunas ideas y reflexiones. Para mí siempre es un gusto trabajar con ustedes y pues bueno, muy agradecido. Y también muy agradecido con las 100 personas que estoy viendo que están conectadas. No sé si quise saber eso antes de intervenir o no. pero bueno, les agradezco mucho estar aquí a todas y todos. Yo no tengo el PowerPoint, voy a tratar de hilar algunas ideas ahorita con base en lo que decía Mariana y también ahorita en el marco de lo que vamos a platicar con Sofía. Pero sí, quisiera nada más de forma muy breve e introductoria platicar cómo surgió la idea del libro, este que mencionó Mariana y que mencionó Dolores, que se llama Alternativas para limitar el calentamiento global
en 1.5 grados, más allá de la economía verde. El libro lo pueden encontrar en la página de la Fundación BOL para la Ciudad de México y el Caribe, y bueno, ahí está disponible bajo el rubro de publicaciones en ecología. Entonces, esta propuesta pues surgió pensando en este mundo del futuro de 1.5 grados, ¿no? La ciencia del cambio climático con el panel intergubernamental de expertos para el cambio climático, básicamente lo que hizo fue decir, bueno, es limitar la temperatura en 1.5 grados tendría consecuencias que ya serían negativas para la vida en el planeta, pero pues es a, digamos, a lo que tenemos que aspirar por un costo social ambiental enorme, ¿no? El problema es que cuando, no sé si ustedes han leído el reporte, el informe, sí, bueno, no es una lectura muy divertida, he de confesar, pero si lo leen, ustedes se van a percatar, como yo en algún momento me percaté y como varias y varios de los autores que están en el libro se percataron, de que el IPCC está haciendo ciencia, pero tiene una mano atada en la cintura y parece que tiene los ojos vendados. ¿Por qué? Porque todas las propuestas que propone para el futuro son propuestas que están fundamentadas o fundadas, más bien, en ideas que contribuyen a un modelo ecológico desde el punto de vista del capitalismo, que no cuestionan el crecimiento económico, es decir, que están hablando de seguir incrementando la producción y de, como decía Dolores al principio, tratar de reconciliar estos dos paradigmas que pues no tiene sentido, es tratar de reconciliar el paradigma de lo verde con el desarrollo. Y pues después de 30 años de desarrollo sostenible, como ya lo mencionaba también Dolores, pues tenemos clara evidencia de que ese modelo no ha funcionado. Entonces, ¿qué hace el IPCC? Pues el IPCC empieza a decir, tenemos entonces que ser súper eficientes con el consumo de la energía, tenemos que reducir el uso de combustibles fósiles y acelerar la participación de energías renovables en las matrices, cosas que, digamos, son importantes, pero no se atreve a decir que también hay otras cuestiones que como sociedad tenemos que cambiar, y eso es, hay una enorme desigualdad en quién y en dónde consume energía, y hay una enorme desigualdad de los costos que esto tiene en la forma de vida y en el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, surgió una crítica muy fuerte, al menos desde mi punto de vista, lo cual, pues, con la Fundación BOL lanzamos este llamado a publicaciones que se recopilaron en el libro para tratar de imaginarnos algo diferente. ¿Cómo se vería este modelo? Por ahí dice Buenaventura Sousa dos Santos que sabemos mucho mejor lo que no queremos que lo que sí queremos. Entonces, a veces el libro peca un poquito de decir qué es lo que no queremos por criticar este modelo. Y propone algunas cosas ya de cómo empezamos a modificar, ¿no? De cómo podemos avanzar, pero todavía estamos en ese proceso de empezar a construir algo distinto. Y creo que eso es lo que nos llama aquí. Y bueno, después de esa larga introducción, yo quería hablar específicamente de una cuestión que nos convoca. Es cómo esta idea del cambio climático, este problema del cambio climático que estamos enfrentando, esa crisis, cómo se relaciona con esa crisis que tenemos ahora de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y para eso yo tengo, dividí mi intervención en 5 puntos. El primero de esos puntos es que estamos en una doble crisis, ¿no? La doble crisis es el cambio climático junto con el COVID-19, pero tienen, y lo interesante de estas dos crisis es que tienen un mismo vector, tienen una misma forma de diseminarse que tiene que ver con el capitalismo. Al final, como lo decía Mariana ahorita, que mencionaba en su intervención acerca del ¿es el antropoceno o es el capitaloceno? Creo que la forma en la que la sociedad se ha organizado es alrededor de las estructuras capitalistas. Entonces, es un error pensar que el capitalismo es solamente un modelo económico, es más bien una forma de organizarnos social, política y económicamente. Y esto ha permeado todas las estructuras sociales, ha permeado cómo nos relacionamos con la naturaleza y cómo entendemos nuestras relaciones sociales entre unas y otras, ¿no? Entonces, nada más piensa en un momento en cómo surge el COVID-19, ¿no? La agroindustria, los monocultivos, esta pérdida de espacios naturales, las ciudades, los centros urbanos se han incrementado cada vez más con un metabolismo de consumo de recursos y energía cada vez más acelerados, ¿no? Ha incrementado entonces estos espacios para producir comida, ¿no? En esos modelos agroindustriales y con pesticidas, que al mismo tiempo se han ido comiendo poco a poco los espacios naturales, ¿no? Como las selvas, los bosques, etc. Este proceso, pues, ¿qué ha hecho? Nos ha acercado más a esto que también mencionaba Mariana, que son las enfermedades que se transmiten con el contacto de especies en su hábitat natural. Y al estar en contacto,
lo que hace es pues, ser más vulnerables a este proceso, ¿no? Entonces creo que el capitalismo ha acelerado esa degradación, ha acelerado ese modelo extractivista y ese modelo expansivo, y hoy tiene un alto costo social y ambiental, ¿no? Constantemente este modelo también produce zonas muertas o zonas que podríamos llamarle zonas de sacrificio, ¿no? Que tiene que ver con esta expansión de las fronteras de la mercancía. Eso es, las alternativas como la economía verde, por ejemplo, no cuestionan el hecho de que cada vez demandamos más energía. Entonces, si demandamos cada vez más energía en un modelo que no es combustibles fósiles, es un modelo que es solar o es eólico o tiene alguna otra característica renovable, va a tener un alto costo y un alto impacto espacial. Es decir, vamos a demandar cada vez más tierra para seguir produciendo esa energía. Y pues el punto es, ¿dónde vamos a encontrar esa tierra? La vamos a tener que encontrar en zonas donde no son ciudades, donde no son puntos urbanos o de concentraciones urbanas, y pues va a ser en los espacios. Digamos, en las zonas rurales, por así llamarlo, ¿no? Y va a tener un alto costo. Entonces, bueno, Sofía Ávila, que sigue después de mí, va a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, creo que el punto aquí es que tanto el capitalismo, perdón, tanto el cambio climático como el COVID-19 tienen un mismo origen, tiene que ver con con el capitalismo. Entonces, esto me lleva al segundo punto. El segundo punto es que creo que hemos invertido mucho tiempo como sociedad en estar pensando en lo molecular y no en lo molar, es decir, en lo más grande. En lo molecular, ¿por qué creo que hemos puesto mucho énfasis en lo molecular? Es porque estamos, vamos a decir, obsesionadas, obsesionados con esta idea de reducir el CO2, reducir el carbono, cueste lo que cueste. Y no estamos pensando en qué impactos tiene esto a gran escala. Por ahí hay un libro de una escritora, Mackenzie Wark, que hace este análisis de cómo hemos liberado las moléculas de CO2 a la atmósfera. Es decir, si pensamos en movimientos de liberación durante el siglo XX, lo único que logramos liberar, digamos, de forma ininterrumpida, ha sido moléculas de CO2, ¿no? El problema es que eso ha tenido, pues, un alto costo, como ya sabemos, ¿no? En calentar la atmósfera, en generar impactos sociales y ambientales. Pero también nos ha quitado el énfasis de estar pensando en qué pasa en lo molar, en los espacios más amplios. Y ahí es donde creo que deberíamos regresar y poner más atención. Si solamente pensamos en lo molecular, estamos hablando de, bueno, nos reducimos a este término de decir, bueno, si le ponemos un costo al carbono, el problema es simplemente un problema de no podemos asignar el precio por medio del mercado. Y lo que yo quiero decir aquí es, no, esa forma de pensar nos ha llevado a esta idea del desarrollo sostenible y de la economía verde. Creo que lo que tenemos que empezar a pensar es en lo molar, en cómo las grandes ideas siguen rigiendo nuestra sociedad. Y aquí la gran idea que tenemos que criticar es el modelo de organización capitalista, ¿no? Que es el que he estado tratando de explicar aquí. Esto me lleva también entonces al tercer punto, que es que hemos estado ahuecando progresivamente por estos últimos 30 años de desarrollo sostenible, también han sido los últimos 30 años del desarrollo neoliberal, ¿no? Bueno, pues un poquito más atrás, pero desde los 70, digamos, pero desde los 80 toma un control más fuerte. Entonces, creo que hemos estado ahuecando las estructuras del Estado, hemos estado cada vez expandiendo más o desregulando esas características, y ese es un impacto que se ve con el cambio climático, pero también se ve con el COVID-19, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensamos en el COVID en el ámbito de la salud pública, ¿no? Por ejemplo, cómo al ir quitándole el apoyo económico en Estados Unidos, es claro, al sistema de salud, al no invertir en dónde ponemos a nuestras y nuestros ancianos, ¿no? En una edad mayor, adulta, al no pensar en qué pasa, al no ofrecerle a toda la población un servicio de salud pública, pues estamos también generando un impacto haciéndolos más vulnerables ante este tipo de crisis. Y ahora pensemos también en la herencia biocultural, que sería la parte del cambio climático, ¿no? Al solo pensar en incrementar el consumo, en hacer las cosas más eficientes, en seguir, en no cuestionar esta expansión de las fronteras de la mercancía, lo que pasa es que nos acabamos comiendo esos espacios, acabamos utilizándolas para tratar de hacer ese modelo más eficiente, sin pensar que nos sigue llevando a una degradación en el largo plazo, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto que tenemos que también recoger aquí, que es al ahuecar estos espacios, al producir este ahuecamiento del modelo neoliberal, estamos produciendo también, haciéndonos más vulnerables a este tipo de pandemias y también a nuestra capacidad de responder ante el cambio climático, ¿no? Por ahí, digo, es muy famosa la frase que dijo alguna vez Margaret Thatcher, de que no existe tal cosa como la sociedad. Esa lógica fue también la que siguió al presidente en Estados Unidos, Ronald Reagan, cuando decía que el problema era que había demasiado gobierno y la solución era eliminar al gobierno.
Y creo que son frases que dejan muy claro de cómo hemos llegado a este punto, cómo hemos dejado un margen muy amplio del capitalismo para expandirse y modificarse a su imagen y semejanza, ¿no? Producir esta lógica extractivista, ya sea fósil o verde, sin considerar ese impacto social. Entonces, creo que es momento de empezar a recuperar esta lógica de lo no individual y de las formas en las que podemos enfrentarnos a esta crisis de forma colectiva. Y solidaria, ¿no? Y es muy interesante ver que ahorita con el COVID-19, por ejemplo, Bruno Latour hace poco sacó un artículo que recomiendo mucho, en donde dice que la forma en la que la sociedad está reaccionando ante el COVID-19, no los gobiernos, sino la sociedad, puede ser un ensayo de cómo tendríamos que empezar a reaccionar alrededor del cambio climático. Es decir, cuestionar ese ahuecamiento del Estado y empezar a depender más en redes de solidaridad colectivas, que creo que está sucediendo en todos lados alrededor del mundo, ¿no? A mí me agrada mucho ver las noticias de repente de diferentes lugares del planeta en donde veo que la gente se está organizando más allá del Estado, más allá del apoyo del sector privado, más allá de, digamos, de estas estructuras jerárquicas, verticales, y está empezando a generar redes y colectivos que empiezan a organizarse de forma solidaria para resistir, ¿no? Y creo que es algo que podemos recuperar ahora, ¿no? El cuarto punto, para ya no quedarme mucho tiempo y tal vez también espero generar algunas inquietudes que podamos recoger en la discusión más al ratito. Pero el cuarto punto que me gustaría enfatizar es que las respuestas a la crisis, como están surgiendo ahorita, son peligrosas. ¿Por qué? Porque nos presentan esta idea de la normalidad, el regreso a la normalidad. Y el regreso a la normalidad es justo lo que he estado describiendo en este momento. Es justo esta gran expansión del modelo agroindustrial, de la expansión de las energías para un porcentaje muy pequeño de la sociedad a un alto costo social y ambiental. Es también un modelo que pues, prioriza esta idea de la individualidad y que no propone una estructura y una solución colectiva. Entonces, si ustedes ven cómo los gobiernos están en muchos lugares del planeta, están aprovechándose del momento de la pandemia para imponer ciertas, no solo proyectos como es el de Estados Unidos, por ejemplo, proyectos como el Keystone XL, estos oleoductos, gasoductos que venían desde Canadá a Estados Unidos, que habían estado detenidos por resistencias locales de personas indígenas que estaban diciendo no queremos que esto pase por acá, pues el gobierno se ha aprovechado para, al no tener esas personas ahí, pues aprobar esos proyectos, ¿no? También en China, por ejemplo, se están, y en Estados Unidos también, se están eliminando las restricciones ambientales para poder como revivir este modelo de producción, el crecimiento económico. En México también, ¿no? El gobierno, en vez de reconocer que estos megaproyectos de alto impacto social y ambiental que no deberíamos estar persiguiendo, incluso ahora en un momento en donde el precio del petróleo está por los suelos, incluso debajo del suelo, en vez de reconocerlo como un problema y decir, este ha sido un error, no deberíamos poner esto aquí, deberíamos de destinar estos recursos para el bienestar general de la población, creo que lo que hacen es volver a priorizar este tipo de megadesarrollos y megaproyectos sin considerar ese impacto y el modelo que está generando el cambio climático. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y muy cuidadosos de cómo estos gobiernos están intentando reaccionar y regresar a la normalidad. A mí lo que me gustaría decir aquí es que la normalidad es muy violenta, es sumamente desigual, tiene un alto costo social y ambiental para el beneficio de una minoría. Y decir que esta idea de que todas y todos estamos juntas en el mismo barco, como decía ahorita Mariana, con esto del buen antropoceno y todas estas alternativas que están surgiendo con la economía verde, por ejemplo, de que, bueno, nos pegó a todas y todos igual el virus, pues eso es claro que no es cierto. Si ustedes ven, el virus se pega de forma distinta en esas, justo en cómo esas desigualdades sociales están estructuradas en diferentes lugares del planeta, y le pega distinto a minorías que históricamente no han sido reconocidas por el Estado, por estos modelos de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces creo que el COVID, como el cambio climático, tiene un impacto diferenciado que tenemos que evidenciar y no podemos dejar que estos paquetes de recuperación vuelvan a caer en esas estructuras. Y ya por último, el último punto que me gustaría presentar es que esta idea de las propuestas de recuperación, que por ejemplo ahorita he visto mucho que la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional para las Energías Renovables y la IRENA, como le dicen, están desarrollando estrategias. Angela Merkel también tuvo hace poco un texto que se publicó mucho que decía que la recuperación tenía que ser verde. La propuesta que yo hago aquí es decir, bueno, verde, sí, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Tenemos que también empezar a cuestionar no solamente el color de los átomos que estamos produciendo, es decir, si son átomos verdes o son átomos cafés, tenemos que también empezar a cuestionar qué implica un modelo de alto consumo de energía como el que tenemos ahora, hoy en día,
solamente a través de energías renovables. Y como lo dije antes, tendría un impacto social y espacial enorme. ¿Por qué? Porque necesitaríamos un montón de espacio para producir esa generación de energía. Entonces, creo que hay otras alternativas que tenemos que empezar a considerar. Una puede ser, por ejemplo, el uso de la generación de energía a pequeña escala, ¿no? En donde la soberanía energética, pero no como lo está presentando el gobierno de México en este momento, sino una soberanía energética local de las comunidades, sean rurales, urbanas, donde sea que estén, que tengan una capacidad de diseñar, de apropiarse del consumo y la generación de energía, es una de esas alternativas. Aunque aún así, no cuestiona este modelo de consumir energía todo el tiempo, a toda hora, a todo momento. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, incluso las energías renovables tienen un alto impacto, ¿no? Tendríamos que recurrir a las reservas de litio fuertemente, que tienen una extracción de minerales importante. Tenemos que empezar a extraer otros minerales como el cobalto, que son parte de los paneles solares, y digamos, el impacto es igual importante. Entonces, tenemos que también atender la producción verde, esa generación de energía, pero también el consumo desmedido y desigual de la energía para tratar de producir algo más justo, ¿no? Y bueno, creo que nada más mencionaría tal vez dos cuestiones que me gustaría como tratar de aterrizar en este momento, muy, muy brevemente. La primera es que un movimiento ambiental que regrese después de esta pandemia y que tenga que atender el cambio climático, cuando digamos podamos volver a salir o sigamos, incluso si seguimos separadas y separados unos de otros, tenemos que asegurarnos que el movimiento ambiental reconozca que el problema viene de esas estructuras capitalistas de organización. No podemos seguir aliándonos con ese modelo del capitalismo para tratar de enverdecerlo o hacerlo más humano, ¿no? O más justo, cuando vemos que es intrínsecamente, está inscrito en el modelo, en el ADN del capitalismo, es generar esas desigualdades. Entonces, creo que tendríamos que empezar a hablar de ese tema. Creo que no podemos volver a tratar de reconciliarlo. Tenemos que separarnos de ese paradigma y proponer algo que sea más justo, más equitativo. Y creo que una recuperación verde tendría que entonces empezar a cuestionar esas características y producir un modelo en donde quepamos, ¿no? O así como dirían los zapatistas, un modelo donde, un mundo donde quepan muchos mundos, en donde quepan diferentes propuestas, diferentes formas de entender la transición, el uso de la energía y este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo hasta ahí. Creo que hay un montón de cosas que decir, pero ojalá las podamos retomar más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Siempre dan ganas de contestarte muchas cosas o de apoyar otras tantas, pero ya habrá oportunidad. Y quiero ahora presentar a nuestra última panelista, que es Sofía Ávila. Ella es candidata doctoral y becaria CONACYT en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM en México. Sus principales líneas de investigación se concentran en la ecología política de la energía y la transición energética, así como en las dinámicas norte-sur. Es colaboradora del proyecto europeo Justicia Ambiental y parte del colectivo Research and Growth. Sofía, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y bueno, Sofía nos va a hablar sobre todo de la transición energética, con su crítica, por supuesto, al modelo energético actual. Y pues empezar a darnos pistas de cómo imaginarnos esa transición energética justa. Muchas gracias. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Dolores. También gracias a Jenny y a Carlos por la invitación a este conversatorio y a la participación en el libro que editaron desde la Fundación. Aprovecho también para agradecer el apoyo que la Fundación Henry Paul México nos dio para editar el libro de decrecimiento, el vocabulario de decrecimiento, con una edición para México y América Latina que presentamos hace 2 años en México y que fue también muy interesante y que los debates, bueno, se van conectando, ¿no? De ambos libros y con la situación actual. Bueno, pues primero que nada, este formato para mí es muy nuevo como para todos. Espero que podamos hacerlo lo más dinámico posible. Gracias a todos los que están presentes y conectados.
Me toca la parte más difícil y más interesante, porque como bien dijo Carlos, es mucho más fácil criticar al sistema actual que articular alternativas que sean viables, ¿no? Y tal vez quisiera empezar diciendo que hay muchos debates muy interesantes desde los movimientos ambientales y sociales, tanto en Europa como en América Latina, que es donde yo me voy a enfocar, que han estado trabajando sobre la crítica, pero también las alternativas durante los últimos 10, 20 años, algunos se retoman desde mucho antes, pero que han tomado fuerza en los últimos 10, 20 años, y que de manera muy importante están tomando fuerza en este contexto. Debate sobre el decrecimiento, sobre las críticas al desarrollo o el post-desarrollo, el movimiento por la justicia ambiental, el movimiento ecofeminista, que han avanzado en propuestas muy interesantes, pero que antes de esta pandemia y de todo lo que ha desatado y de todo lo que ha develado parecían utópicas y que ahora se abren espacios políticos para avanzar, no solamente desde las políticas públicas, sino también desde los debates colectivos y políticos a escalas más locales. Entonces, bueno, yo me voy a concentrar en debatir un poco el tema de las alternativas con respecto a la energía y este consenso generalizado que hay para promover las energías renovables. Quiero concentrarme en tres preguntas en concreto. La primera es, ¿qué perfil estaba tomando la expansión de energías renovables en, digamos, la normalidad antes de la pandemia, esta normalidad que urgentemente tenemos que deconstruir? El segundo punto es, ¿qué papel pueden jugar las energías renovables en un mundo post-pandemia donde se puedan realmente pensar en alternativas? Y el tercer punto es por qué enfatizar el por qué las renovables necesitan ser un debate político que hay que colectivizar urgentemente. Entonces, bueno, todo esto se engloba en el argumento que he estado trabajando durante los últimos años, no solo de manera individual en mi doctorado, sino también con el trabajo con muchos académicos en Barcelona y en otras partes de España, en Estados Unidos y en México, así como con activistas en México. Y es la idea de que las energías renovables tienen que ser parte de una discusión en la ecología política y en la justicia socioambiental. Es decir, que tenemos que despoli esta idea de que las energías renovables son apolíticas, tenemos que deconstruirla y empezar a politizar el debate. Entonces, bueno, digamos que caminar hacia una política de las energías renovables tiene como dos momentos fundamentales. El primero es deconstruir el paradigma ecomodernista, que es el discurso dominante que Carlos mencionó y que de alguna manera también mencionó Mariana, que se reduce a decir que vámonos 100% por las energías renovables y esta es la salida perfecta y no hay nada más que discutir porque este es un debate técnico y es un debate financiero. Y ahí está la solución. Hay que deconstruir ese paradigma y después hay que construir miradas multidimensionales sobre los límites y las oportunidades que las energías renovables pueden ofrecer. Entonces, en cuanto a la deconstrucción, creo que es muy importante reconocer que hay un consenso por parte de los estados, las grandes corporaciones y las organizaciones internacionales, tanto públicas como privadas, para promover a las energías renovables como una solución ganar-ganar. Y este discurso se basa fundamentalmente en la idea que ya mencionaba Carlos, que el desarrollo de más y mejores tecnologías y en el aumento de la eficiencia energética son suficientes para salvar el problema energético y climático en el cual estamos atravesando. Este paradigma parte de dos supuestos importantes. Uno, que los patrones de producción y consumo se van a mantener constantes o van a aumentar, como todas las expectativas de crecimiento económico se hacen anualmente. Y la segunda es que las renovables pueden sostener este crecimiento económico. Y bueno, esto es problemático en muchos sentidos, que ahora voy a mencionar.
Y sobre todo lo que es muy importante considerar de este paradigma es que diluye las cuestiones políticas de fondo, es decir, vamos a empujar por las renovables para mantener un proyecto de industrialización globalizada, de un crecimiento infinito con energías renovables sin cuestionar cuestiones básicas de fondo, tanto a nivel social como a nivel ambiental. Es decir, ¿quién consume la energía? ¿Para qué fines? ¿En dónde? ¿Bajo qué escala? ¿Qué recursos se utilizan para producir las tecnologías, etcétera? Temas que Carlos, de alguna manera, ya estaba empezando a articular. Bueno, y la contraparte de eso para avanzar hacia una ecología política de las energías renovables es integrar una visión multidimensional de las energías renovables. Como Carlos ya lo mencionaba, hay una dimensión espacial que es muy importante considerar, porque hay una serie de límites biofísicos para el aprovechamiento de las energías renovables. Es decir, si bien los recursos solares, eólicos, hidrológicos, etcétera, son en principio inagotables, lo que no es en principio inagotable son los recursos para generar las tecnologías para extraer esos flujos de energía y transformarlos en electricidad o en gasolina o en... ahí estoy pensando en calefacción, perdón. Entonces, hay una cuestión con las energías renovables que es que son energéticamente mucho menos densas que las energías fósiles. Es decir, este gran antropoceno del que hablaba Mariana, que permitió un acelere sin precedentes en la historia de la humanidad de la producción y del consumo, tienen que ver con la alta densidad energética de los recursos fósiles, que en el caso de las energías renovables no sucede. Es decir, no podemos producir la misma cantidad de energía que se hace con recursos fósiles que con energías renovables. Y además, las energías renovables necesitan una gran cantidad de espacio para poder extraer grandes cantidades de energía y transformarlas en electricidad o en combustible. Esto quiere decir que se va a traducir en una alta demanda de tierras que para países del sur global, como es el caso de México, resulta un tema político importante que ahora voy a analizar más a fondo. Después está el tema distributivo, es decir, dónde se produce y dónde se consume, quién produce y quién consume y cómo se distribuyen los riesgos y beneficios de la producción con energías renovables. Y finalmente la dimensión política que tiene que ver con todas las resistencias que están surgiendo, sobre todo en países del sur global, y que están cuestionando las energías renovables desde una perspectiva de la justicia socioambiental. Es decir, no son movimientos regresivos que estén financiados por las grandes petroleras y que quieran, que no crean en las energías renovables, sino que están señalando los puntos claves para que este debate se vuelva un tema político en donde haya mucho más democracia participativa para discutir cuál es la escala y los fines de la transición. Entonces, bueno, quiero mostrar algunos resultados o análisis que he hecho sobre el caso del proyecto de transición en México como un ejemplo que me llevará después a discutir cuáles son las posibles alternativas. Un momento porque les voy a compartir mi pantalla. A ver, compartir, ay, perdón, creo que es aquí. ¿Se ve? Sí. Ya se ve, sí. Entonces, bueno, para entender un poco esta dimensión espacial, distributiva y política de la que les estoy hablando, voy a tomar el caso de México para analizar un poco cómo se estaba entendiendo el proyecto de transición energética en la normalidad antes de la pandemia y cuáles son los impactos. Bueno, como muchos de ustedes probablemente saben, las energías renovables se empezaron a colocar como parte de los proyectos estratégicos del gobierno mexicano desde el año 2006, a pesar de ser un país históricamente dependiente del petróleo. Se empezaron a desplegar una serie de propuestas estratégicas desde el gobierno federal para colocar a México en el liderazgo de los países del sur global, avanzando hacia la mitigación del cambio climático.
y para atraer inversiones de gran escala en energías renovables al país. Hay tres puntos importantes que quiero destacar de esta estrategia que se ha compartido durante los distintos gobiernos desde el año 2006. Y el primer elemento es que hay una retórica del desarrollo bajo en carbono que articula toda la idea de que las renovables pueden sostener un crecimiento económico que sea sostenible y al mismo tiempo justo. El segundo punto es que el desarrollo bajo en carbono puede generar una economía competitiva al mismo tiempo que apoya a las poblaciones más marginadas del país. Es decir, proponen un discurso ganar-ganar en donde realmente no hay nada que cuestionar porque esta es la solución al cambio climático. El proyecto de desarrollo bajo en carbono en México está claramente enmarcado en las políticas neoliberales que se han establecido en el país a partir de la década de los 80, como ya lo decía Carlos. Y aquí yo quiero enfatizar dos sectores que han sido clave en definir el perfil de la expansión de energías renovables en México. Es la contrarreforma agraria que se promulgó en los 90 y las progresivas reformas de liberalización al sector energético que afectaron tanto a la Comisión Federal de Electricidad como ahora recientemente a Petróleos Mexicanos. Y después hay esta expansión está también regida por una serie de mapas que se diseñan desde el Estado con apoyo de organizaciones internacionales para el desarrollo, en donde se van definiendo regiones prioritarias, que básicamente son regiones que deben ser saturadas con proyectos de gran escala de energía eólica y solar, y que generan una gran oportunidad de inversión. Entonces, como pueden ver, bueno, aquí yo me estoy enfocando únicamente en energía eólica y solar porque son las dos tecnologías que están teniendo más atención en los últimos años. Y en el lado izquierdo pueden ver la capacidad instalada que existe al día de hoy, bueno, finales de 2019, y la capacidad proyectada. Como se puede ver, se espera una gran expansión de megaproyectos en energía solar y eólica en el país. Y bueno, aquí hay que analizar las tres dimensiones que les comentaba previamente. Entonces, por un lado está la dimensión espacial. Como muchos de ustedes sabrán, México tiene una tradición histórica en una tenencia de la tierra que es de tipo social, es decir, ejidos y comunidades agrarias que fueron recuperadas después de la revolución y que marcaron un momento clave en la justicia agraria del país, pero también en la posibilidad de dar espacio a las comunidades agrarias e indígenas de reproducir sus proyectos de vida en el campo. Este proyecto se ha visto ampliamente afectado por la contrarreforma agraria que se estableció en la década de los 90 y que ahora permite la privatización y la parcial privatización de la propiedad social de la tierra a través de grandes inversiones en minería, pero también en energías renovables. Entonces, como podemos ver, hay un número importante de proyectos, de megaproyectos de energía eólica y energía solar que se están implantando en regiones con propiedad social de la tierra. Lo que implica que durante 30 años, con posibilidad de renovar a otros 30, grandes corporaciones de producción de energía solar y eólica toman el control de la tierra y toman la decisión de lo que se produce en esa tierra. Es decir, se quitan los medios básicos de subsistencia de una gran población en el mundo agrario en México. Y también hay que decirlo, hay un gran porcentaje de proyectos que están en tierras privadas, pero eso no significa que los contratos entre las grandes empresas y los pequeños propietarios están, o pequeños o medianos propietarios, se están dando de manera justa, como voy a analizar más adelante. Hay un punto muy importante destacar en el tema de la dimensión espacial, que con este proyecto esta visión de la transición con megaproyectos de energía eólica y solar, se profundizan la separación entre los espacios de producción y de consumo de energía, lo que separa también al campo de la ciudad y va reproduciendo estas geografías que se crearon durante la época fósil
y que necesariamente tenemos que cuestionar si queremos pensar en sociedades más resilientes. Bueno, en cuanto a la dimensión distributiva de este proyecto de transición, están las preguntas claves: ¿por quién y para quién se produce esta electricidad? Y aquí tenemos una tabla que, bueno, es importante decir que los datos que estoy mostrando son el resultado de un proyecto colectivo que estamos haciendo desde el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona con el colectivo de geocomunes que está en México y que trabaja con comunidades para generar datos y datos cartográficos y mapas que permitan analizar la expansión de megaproyectos en el país. Estos datos los estoy trabajando con Yannick Deniau, que tal vez está conectado en este momento, y bueno, más adelante haremos una publicación que puede ser interesante. Entonces, bueno, lo que pueden ver aquí es que hay 15 grandes compañías que básicamente están controlando la expansión de energía eléctrica. Esto es a nivel nacional. Y también vemos una tendencia que la mayoría de los proyectos están destinados a proveer a grandes corporaciones cementeras, mineras, de supermercados, de la industria de alimentos. Y aquí quiero mencionar que son industrias como Coca-Cola, como Walmart y otros proyectos mineros que operan en el país. Estos datos que estoy dando en cuanto al consumo final es solamente del Istmo de Tehuantepec, pero creo que es un termómetro muy claro de lo que va a pasar con el resto de las proyecciones de los proyectos que se van a emplazar en los próximos años. Y bueno, la dimensión política, como les mencionaba, es la expansión de movilizaciones a nivel local por colocar a las energías renovables como un tema para la justicia socioambiental. Desde el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de Barcelona trabajamos en el Atlas de Justicia Ambiental para mapear estos conflictos y tener una base sistemática de cuáles son las demandas que se están dando. En México tenemos una alianza no solamente con geocomunes, sino también con organizaciones en la península de Yucatán, como lo es la Articulación Yucatán, y académicos que están en México, del Grupo de Ecología Política de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, lo que estamos analizando son no solamente las demandas que están surgiendo, sobre todo en este momento en la zona de Oaxaca, que lleva muchos años con los conflictos por el corredor eólico, y en la zona de la península de Yucatán. Hay una multiplicidad de demandas, pero que se pueden resumir en el acaparamiento de tierras y de rentas por grandes compañías de energía renovable, la privatización de los bienes comunes, la falta de reconocimiento y consulta a las comunidades agrarias e indígenas y la desarticulación de los territorios entendidos como dinámicas socioecológicas y no solamente la tierra como un commodity que se puede comercializar y mercantilizar. Interesante también ver en estos conflictos que en muchos casos, cuando se logran parar proyectos, se abren espacios, y no solamente cuando se paran los proyectos, en general, se abren espacios de debate político para pensar en alternativas para las energías, para fomentar el desarrollo de las energías renovables en el país, lo que incluye propuestas de cooperativas, debates sobre qué es lo que significa una transición energética integral, y también reconociendo otros proyectos de vida que retoman las instituciones comunales de la tierra y la toma de decisiones y las amplían para pensar a nivel regional qué es lo que se quiere como desarrollo, digamos. Entonces, bueno, quiero ahora cerrar con algunas reflexiones. No sé cuánto tiempo llevo. Ay, no escucho. Justo se terminó el tiempo, Sofía. Ah. Pero yo creo que has apuntado. ¿Quieres? Te doy un minutito para que redondes. Sí. Ok, lo puedo resumir en un minuto y tal vez con las preguntas pueden surgir más espacio. Bueno, únicamente es enfatizar que los conflictos que están surgiendo por las energías renovables no son de un ambientalismo de conservación que solamente quieren conservar el paisaje, sino que están apuntando a las cuestiones políticas de fondo que se involucran en la expansión de las energías renovables.
y que la actual pandemia, como muchos intelectuales y líderes indígenas lo están señalando, abre un portal para pensar cómo articular transiciones socioecológicas radicales. Y yo aquí quiero enfatizar los debates que se están dando en Europa para los nuevos pactos verdes o Green New Deal, pero desde la perspectiva del decrecimiento y el ecofeminismo, no desde la perspectiva del capitalismo verde. Y en América Latina se están discutiendo también nuevos pactos ecosociales que vienen de los movimientos de la crítica por el desarrollo y que son muy interesantes para este momento. Creo que si hay más interés, lo puedo profundizar más en las preguntas y respuestas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Pues sí, sin duda, la energía es un tema fundamental para pensar en nuevas formas, nuevos modelos. Y la pregunta fundamental es, ¿energía para qué? ¿Energía para quién? Ya hablaban de las necesidades de grandes espacios para producir alimentos si es que se sigue en el mismo modelo de producción, cuando la propia FAO nos está diciendo que el 70% de la población es alimentada por pequeños productores, por 30% de pequeños productores, la mayoría o gran parte mujeres que toman parte en esta producción de alimentos en pequeña escala, son las que producen la mayor parte de alimentos para la población. Entonces, bueno, ahí hay una contradicción muy evidente que se refleja en esta disputa por el espacio y el despojo de territorios. Pero bueno, entre las preguntas que tenemos, una primera que nos hizo Juan Mayorga, periodista mexicano, es cómo conciliar estas alternativas de bienestar que subsisten principalmente en la periferia y en el sur global, cuando el gran reproductor del conocimiento siguen siendo las universidades, sobre todo las que están en el centro y el norte global. ¿Cómo afrontar este carácter vertical y colonial de la academia? Y la necesidad de descentralizar también el conocimiento. Y bueno, pone como ejemplo que tenemos el desarrollo sostenible en muchas asignaturas y programas, y son escasísimos, por no decir nulos, los que discuten la comunalidad, por ejemplo, de Oaxaca o de Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las preguntas que un poco a ver, hay una, bueno, aquí que habla sobre el nuevo récord de emisiones de CO2 en plena contingencia por coronavirus que se registró la semana pasada. Entonces, bueno, ¿cómo justo revertir esa idea de que el planeta tiene un respiro mientras algunos humanos están en casa cuando no es cierto, en tanto no se detienen diversas actividades que permiten seguir teniendo esos picos de emisiones, ¿no? Y que la sociedad o estamos de repente repitiendo críticamente. Claro, aquí la pregunta que hace Darín Calaviada, un poco del millón, ¿no? ¿Cómo cambiar la estructura, cómo cambiar la estructura capitalista? Bueno, aquí Carlos te preguntan el nombre del libro que habla sobre lo molar contra lo molecular. Si luego nos lo pones aquí en el chat, sería muy bueno. ¿Cuáles son las alternativas organizacionales al modo capitalista? Pregunta Daniel de los Cobos, y un poco ya lo apuntabas tú, Sofía, en términos de las comunidades que están organizadas en sistemas agrarios o comunitarios o propiedad colectiva de la tierra, y hay otras formas, quienes están reivindicando las autonomías, por ejemplo, hay toda una gran propuesta en ese sentido de las autonomías justo para dar respuesta a estas distintas formas de intercambios y relaciones entre personas y con el entorno social. Bueno, aquí Mariana Olivares dice, lo mío más que pregunta es comentario, ya que es terrible lo de los megaproyectos en regiones agrarias y cómo quitan tierras de campesinos con contratos abusivos y rentas absurdas. Yo soy cineasta en formación y hace poco conocí el documental Gente de Mar y Viento, el cual les comparto acá.
y agradezco que exista en esta difusión de información por parte de ustedes. Saludos y pone la liga de Ambulante para ver el documental Gente de Mar y Viento. ¿Cómo perciben el resultado y las consecuencias de la consulta llevada a cabo recientemente en Baja California respecto a la cervecera de Constellation Brands? ¿Cuál consideran que sería el papel del Estado en esta supuesta transición ecológica radical? Un nuevo modelo de desarrollo pasa por una forma de organización política distinta. Ese es un debate que justo los autonomistas están poniendo en la mesa. ¿Me podrían dar un ejemplo de política de decrecimiento? Creo que se habla mucho al respecto, pero es difusa su definición. Bueno, y desde el Flor Mercedes Rodríguez, desde el Grupo de Ecología Política de la UACM, pregunta a Sofía. Desde la economía ecológica, ¿qué alternativas se están planteando al cambio climático? Bueno, creo que les dejo esas en principio. Siguen llegando ahorita, lo cual me parece muy, muy bueno, muy positivo que hayan despertado toda esta inquietud. Y no sé quién quiere empezar a contestar, no sé si Carlos quieres decirnos cómo cambiar la estructura capitalista, nos vas a invitar, no sé, las preguntas más fáciles sobre la definición justo de alguna, yo creo que eso sería muy útil, ¿qué sería una política de decrecimiento, Sofía? Eso sería bueno como ir aterrizando en estos ejemplos concretos. Sí, sí, Carlos. Sí. Bueno, si quieren yo me aviento la primera ronda. Creo que sí son preguntas, como decía Dolores, del millón, complejas de contestar. Pero bueno, creo que es justo el diálogo que tenemos que tener, ¿no? En este momento en el que nos encontramos en un momento de mucha incertidumbre, en donde el futuro ya no está trazado, donde nadie nos está diciendo para dónde va la línea, es muy importante que tomemos un tiempo de reflexión y yo espero que estos espacios sean eso, ¿no? Sean un lugar en donde podamos reflexionar esas alternativas. Y como lo dije desde el principio, creo que sabemos muy bien por dónde no. El tema es ya identificar el por dónde sí, ¿no? Hacia dónde queremos ir, cuál es ese fin al que queremos llegar. Creo que acá las tres nosotras dimos una explicación un poco clara de cómo estaban las cosas en la normalidad, ¿no? En esto de lo anterior. El reto es ahora imaginarnos algo distinto, algo que venga desde esta radicalidad, desde esta resistencia que estamos viendo. Y creo que, digo, ahorita Sofía y Mariana tendrán muchos ejemplos, pero creo que hay ejemplos que podemos retomar, ¿no? Primero, tal vez, a atender esta idea de que el planeta está bajo un respiro. Creo que sí, o sea, por ejemplo, ahorita están diciendo que con esta forzada reducción de actividad, pues va a haber una reducción de emisiones, va a haber una reducción del crecimiento económico. Eso va a tener un impacto que probablemente ayude a una recuperación estructural de la naturaleza, digamos, por así siguiendo esa separación de lo natural y lo social. Pero sería un error creer que estas son las soluciones que tenemos que tratar de encontrar, ¿no? Esto es algo impuesto, algo que surgió por una falta de acción de los gobiernos, por una falta de tomarse en serio la crisis del virus, por eso estamos encerrados en este momento, por no invertir en sistemas de salud durante décadas. Y lo mismo está pasando con el cambio climático. Eso es lo que yo me refería cuando decía que era un ensayo, ¿no? Este tipo de ensayos tienen un alto costo social y ambiental. O sea, no, ahorita vemos como socialmente tiene un impacto muy fuerte. Lo que tendríamos que hacer entonces es atender esas estructuras, empezar a invertir en esas características. También mencionaban por ahí, ¿cómo se vería el papel del Estado? Creo que el papel del Estado, por ejemplo, Sofía lo mencionó, en modelos como el Green New Deal, ¿no? Estos nuevos pactos para transicionar que vienen desde, hay unos que vienen del Estado que creo que tienen algunas posibilidades, tienen algunas desventajas, como que siguen hablando del crecimiento económico, por ejemplo, en el que te estaba proponiendo Bernie Sanders, pero son estructuras que podrían generar una transformación de un modelo que para tratar de revivir el papel del Estado para un bienestar general de la población, ¿no? Ahí creo que lo podemos discutir si esa transición tiene que venir del Estado, ¿no? Pero creo que es un papel que el Estado sin duda debe proporcionar. El otro punto también que mencionaran de cómo el modelo educativo, creo que ahí Mariana lo puede tocar mejor,
Pero yo tal vez nada más hacer un comentario y decir, es evidente que la forma en la que están diseñadas nuestras estructuras de enseñanza, nuestra forma de, nuestras propias ideologías de formas de pensar, son muy individualistas, ¿no? Nos enseñan a ser emprendedores, a competir, eso nos educan, ¿no? Y cuando hay esas otras alternativas que están más allá de esta idea de la modernidad, que siguen siendo muy coloniales, que no estamos tomando en consideración. Y creo que el reto y nuestra propuesta es decir, bueno, si todas y todos estamos en esta estructura colonial, si nos educan desde esta lógica neoliberal, pues tenemos que también deconstruir esas características. Y yo digo, tal vez nada más para hacer un último comentario ahí, creo que sí hay muchas propuestas digamos, una alternativa del decrecimiento. Creo que sí hay alternativas que se ven interesantes. Por ejemplo, en vez de dejar de depender y decir que todo tiene que ser regido por el mercado, como hace ahorita la economía verde, como hace ahorita estas alternativas de la crecimiento verde, etcétera. Creo que hay propuestas que, por ejemplo, que hablan de empecemos a reducir el tiempo de traslado, empecemos a instaurar políticas que nos permitan compartir el trabajo, que nos permitan basarnos en el valor de intercambio y no en el valor de uso, ¿no? Hablemos de establecer límites como sociedad. Creo que eso también es algo que no estamos teniendo. Siempre hablamos de los límites que están allá afuera impuestos por el planeta incluso, cuando no estamos hablando de cómo como sociedad podemos alcanzar esos límites. Y una propuesta que es muy interesante es dejemos de medir el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto. Estamos hablando solamente de medir el crecimiento y no estamos hablando de medir, por ejemplo, la desigualdad, no estamos hablando de medir las formas de qué tan feliz es la gente, qué tan satisfecha está la población, qué tan en armonía está con el entorno, ¿no? Qué tan feliz se sienten en el día a día. Y creo que son ejemplos de cosas que, digamos, ahorita se pueden ver muy simples, pero que también pueden empezar a ayudarnos a diseñar una transición hacia algo un poquito más claro y efectivo, ¿no? Entonces, tal vez lo dejaría ahí porque creo que da para mucho y también darle la palabra a Mariana y a Sofía. Sí, Mariana, ¿quieres decir algo antes de darle la palabra a Sofía? Adelante. Ay, a ver, déjame. Es que estaba Sí, silenciado. ya. Sí, a la pregunta de Juan Mayorga, súper pertinente. Creo que finalmente sí, las universidades son un reflejo, pues, de un modelo colonial de producción de conocimiento y es un reto transformarlas y convertirlas en algo diferente. Al final, las universidades producen discursos o conceptos como sustentabilidad, desarrollo sustentable, sin considerar otras voces. Indígenas o subalternas o más marginales, y justo el antropoceno es un ejemplo de eso. O sea, el antropoceno salió de las universidades del norte global, de un grupo de hombres blancos académicos que no dialogan con otras formas y otras perspectivas. Y justo cuando algunas voces indígenas empiezan a señalar eso, dicen, pues, reconozcamos el inicio del antropoceno como ese encuentro colonial y esa violencia colonial que inició con la llegada de los europeos a América. Y eso creo que es una forma muy valiosa de traer la perspectiva de grupos indígenas al discurso y a los debates del antropoceno, porque al final el antropoceno no es algo nuevo para los grupos indígenas que se vieron invadidos y saqueados y violentados desde la colonia hasta nuestros días. Y bueno, creo que sí tiene que haber un diálogo horizontal justo entre el conocimiento científico y otras formas de saber, una ecología de conocimientos, como dice Boaventura de Sousa Santos. No es simplemente eliminar o no o rechazar el conocimiento científico, sino meterlo en diálogo y quitarle esa jerarquía sobre otras formas de conocimiento. Y finalmente, hay espacios más allá de las universidades donde suceden este tipo de encuentros, como es el Foro Social Mundial, que es un encuentro, pues su nombre lo dice, mundial, que reúne académicos, académicas, pensadores, activistas y muchos movimientos sociales y ambientales que ya también mencionaba Sofía.
Igualmente las universidades indígenas son creo que una semilla de esperanza. En México hay una red de universidades indígenas y hay otros proyectos, digamos, hay unas que son por el Estado, hay otras que son más alternativas o más independientes, como la Unitierra de Oaxaca, la Unitierra Sidesi en Chiapas. Y finalmente, sí, creo que gran parte de esta visión colonial se reproduce con el idioma. Entonces, las formas de publicar en inglés o las formas de distribuir el conocimiento en estos idiomas que dominantes como el inglés, el español, el francés, pues creo que tienen que retar o que se tienen que cambiar. Y justo un ejemplo es que hace poco una estudiante de doctorado defendió su tesis escrita en quechua y la defensa fue en quechua en la Universidad de San Marcos de Lima y creo que eso es un ejemplo maravilloso de por dónde podemos continuar en esta cuestión de descolonizar el conocimiento. Sí, muchas gracias, Mariana. Sofía. Sí, gracias. Estaba pensando que no hay nada más colonizado en mi ser que no encontrar la palabra para decir calefacción, porque estaba pensando en inglés y es porque llevo haciendo un doctorado en inglés durante 4 años y sí, en efecto, creo que tenemos que deconstruir muchísimo, muchísimo eso. Bueno, no sé, hay varios puntos. Primero, antes de pasar al tema del decrecimiento, que es muy importante en este diálogo, quería solamente apuntar algo porque veo que se ha mencionado varias veces que tenemos que, o sea, el problema es el capitalismo y ahí es donde tenemos que poner el punto de atención. Totalmente de acuerdo y por eso estamos aquí, creo. Solamente a mí me parece muy importante señalar que es el proyecto de la modernidad el que está en la base de la idea del crecimiento económico y de la dominación del hombre por la naturaleza. Es decir, un proyecto de un Estado socialista que también crezca al infinito es igualmente de destructivo a nivel ambiental que un proyecto capitalista. Simplemente las ganancias se distribuyen mejor, los beneficios se distribuyen mejor, pero sigue siendo ambientalmente destructivo. Y esa es una crítica que el decrecimiento ha hecho de manera muy interesante al ecosocialismo, ¿no? Es decir, no son rivales, tenemos que entrar en diálogo, pero tenemos que meter el elemento ambiental a cualquier proyecto que colectivice los medios de producción y el desarrollo económico, por decirlo, por no encontrar otra palabra. En cuanto al papel del Estado, creo que el Estado es fundamental en cualquier transición que pretendamos impulsar. Y no con esto quiero decir que el Estado se tiene que volver esta fuerza única donde todo se decide desde arriba, ¿no? Y hacer políticas de arriba para abajo, sino que el Estado tiene que ser ese espacio, ese espacio que facilite las soberanías, las autonomías y las tomas de decisiones a niveles más regionales, como puede ser el municipio. Y creo que cualquier propuesta que impulsemos tiene que pensarse así. Y creo que por esta misma línea va el tema de que la crítica al neoliberalismo es fundamental y es el punto de partida, pero no tenemos que perder de vista que pasar de un neoliberalismo a un Estado todopoderoso que rija las relaciones económicas es suficiente. Y lo que estamos viendo en este momento en México y en muchos otros países es que empieza a haber críticas al neoliberalismo, pero no salimos del desarrollismo. Y entonces no salimos del extractivismo y entonces no salimos de esta idea de la economía verde y donde las energías renovables van a acaparar grandes partes del territorio a favor de corporaciones. Creo que ahí me gustaría mencionar que hay un cambio en el discurso con respecto a la transición energética en México con el nuevo secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, que por ser un académico de la ecología política puede tener un poco, movilizar estas visiones y critica el neoliberalismo, critica el proyecto que se había desarrollado que expliqué,
pero no necesariamente queda claro cómo va a articular una propuesta de transición cooperativista a nivel regional, descentralizada, que apoye las autonomías. Es decir, en el concepto está muy bien y ahí vamos avanzando, pero esto se tiene que traducir en reformas institucionales. De entrada, echar para atrás las contrarreformas neoliberales. Bueno, y en cuanto al tema del decrecimiento, yo hice una lista que junta un poco las propuestas que se están haciendo por el Green New Deal en Europa decrecentista y las propuestas que se están debatiendo en América Latina que publicó Maristela Svampa y Enrique Viale, que son dos intelectuales argentinos, sobre todo Maristela Svampa es una pensadora muy importante de las críticas al desarrollo. Ambas geografías coinciden en al menos 6 puntos. Uno, un ingreso universal ciudadano que esté desvinculado de cualquier, cualquier salario que pierdas por tener un empleo o no, sino que es por el simple hecho de existir tienes el derecho a tener un ingreso básico, y tampoco está vinculado a sectores de la sociedad específico que generen clientelismo, que es algo que vemos mucho en México. Para tener un ingreso universal ciudadano en cualquier país del mundo, pero pensemos en México, tiene que haber una reorganización profunda de las finanzas públicas, no solamente para parar los subsidios a todas las industrias que se vinculan con la economía petrolera, sino también para desarrollar un esquema fiscal progresivo. Es decir, que ya no taxemos a los trabajadores, sino a las grandes compañías y sobre todo a las que más contaminan. Y eso permitiría dar un poco un espacio para que el Estado recupere estos ingresos que estaría perdiendo, por ejemplo, con el petróleo, ¿no? Comparar la producción de petróleo. El tercer punto es la suspensión de la deuda externa, que como podemos ver, ningún país en este momento puede sostener una recuperación para su población digna y al mismo tiempo pagar las tremendas deudas externas que estamos viendo, no solamente en América Latina, también en Europa y en Estados Unidos. La cuarta es la reducción de la jornada de trabajo, que creo que Carlos ya lo mencionaba, no solamente para reducir la productividad, sino también para poder aumentar los números de empleo y abrir espacios para los trabajos de reproducción y cuidado que se requieren en los hogares, en las familias, y tiempo también para la participación política, que es fundamental para pensar una sociedad más resiliente. El quinto punto son un sistema nacional de cuidados que va desde volver a recuperar el carácter público del sistema de salud, hasta también pensar un ingreso básico por trabajos de cuidado. Y la última es una transición socioecológica radical, donde entra el tema de las energías renovables. Y aquí yo quiero enfatizar que creo que la discusión empieza a tomar fuerza en los debates del decrecimiento y el postdesarrollo, pero creo que falta articular muchísimo más qué papel van a jugar las energías renovables, y ahí creo que la soberanía energética puede ser un punto interesante. Nada más para cerrar, creo que el tema del decrecimiento en países como de América Latina, como es México, hay un rechazo, ¿no? Porque ¿cómo vamos a decrecer si ni siquiera hemos podido salir de la pobreza? Creo que aquí hay dos cosas importantes. Uno, entender que vivimos en un mundo interconectado y que el desarrollo implica subdesarrollo en otras partes y que la modernidad ha implicado colonialidad en otras partes. Entonces necesitamos que el norte global decrezca para que se abran espacios, es decir, para que no haya esta presión para reproducir los esquemas extractivos y financieros que despojan en el sur global. También tiene que decrecer el consumo de las élites en los países del sur global. Y creo que en América Latina tenemos que pensar esto de las métricas que decía Carlos, que tal vez no necesariamente decrecer, pero que crezcan unas cosas y decrezcan otras, y cambiar la métrica de lo que es importante. Y ahí yo diría, pensando en el tema de los límites,
¿Por qué todo el tiempo se está midiendo la pobreza y cuál es el mínimo que tenemos que tener para no ser pobres, que como lo define el Banco Mundial? Y no pensar en cuáles son los límites, por ejemplo, al consumo energético, al ingreso y al consumo de otras cosas, ¿no? Creo que si revertimos un poco estas métricas, podríamos avanzar hacia una sociedad más balanceada, creo yo. Muchas gracias, Sofía. Muy estimulantes tus propuestas de, claro, pensar en límites al despojo, ¿por qué no límites al despojo en vez de los mínimos de pobreza, etcétera, ¿no? Y claro, yo pongo aquí en la mesa que justo esta pandemia, si bien no es ni un respiro para el planeta ni nada, sí ha puesto, digamos, lentes a puntos que no habíamos visto, lo estás como esto de los cuidados, ¿no? Entonces, ¿cómo se piensa en los cuidados y en la salud pública como bienes comunes, justamente, como cosas que tendrían que estar siendo cuidadas, en este caso, a lo mejor por el Estado como ente regulador, por ejemplo, como esto que pones del Sistema Nacional de Cuidados? Creo que un poco va por ahí, que son estas cosas, y cómo repensar las prioridades y en efecto, cómo tienes que nivelar, no es que todos tengan que crecer o todos decrecer, todo se tenga que disminuir, no, habrá cosas que sí, habrá cosas que no, y esa es parte del debate, y eso es muy interesante para no ver todo como un bloque y todo para adentro, todo negro, todo blanco, no, cómo se empieza a matizar y entonces a nivelar, esto me parece muy, muy interesante. Entonces, bueno, sigo con las preguntas. Nos quedan 2 minutitos porque esto está planteado para terminar 12:30, pero bueno, voy a dar lectura a las preguntas que están, que algunas ya las contestaron, porque dice, por ejemplo, esta, ¿qué elementos esenciales consideran que podríamos tomar en cuenta para no regresar a la normalidad? ¿Cómo cambiar el pensamiento de consumismo capitalista? ¿Qué podemos hacer para cambiar y ayudar al campo? Yo creo que ya un poco se ha sido abordando, Sofía, estas cosas y ustedes en general. Aida López, del Grupo de Ecología Política de la UACM, aparte de felicitarles, pregunta, ¿cuál consideran que ha sido el papel de la consulta indígena en la implementación de los megaproyectos de energía renovable en México? Bueno, ya un poco diste el panorama, pero lo ponemos aquí. En este momento de pérdidas económicas, donde los que más pierden son los pobres, ¿cómo presentar políticas de límites de consumo? Totalmente de acuerdo con Sofía, dice Flor Mercedes Rodríguez, el socialismo no plantea una ruptura con las bases civilizatorias, con la modernidad. Ana Penella, ¿cómo podemos transicionar a modos de vida que se alejen del capitalismo? Si la pandemia ha evidenciado que al ponerle pausa a este, los grupos más vulnerables son los que más sufren, creo que ya abordaron un poco esta trampa, digamos, pero a lo mejor sería bueno ahondar en ella. ¿El decrecimiento tendría que ser también poblacional? Pregunta Montserrat González Alfaro. Y bueno, para cerrar, y si quieren abordar unas cosas de esas, si no, por supuesto, les estaríamos enviando sus respuestas a estas preguntas planteadas. Les doy 1 minuto a cada uno. Empiezas, Sofía, que fuiste la última en este segmento, y así vamos. Bueno, son muchas preguntas y no fáciles de responder, pero creo que uno, tenemos que aprovechar este momento porque puede ser muy paralizante el hecho de que no podemos relacionarnos como de costumbre y sobre todo a nivel presencial. Creo que bueno, creo que podemos hacer uso de las plataformas en línea. Y también en cuanto empiece a bajar las cuarentenas, tenemos que aprender a convivir con el virus, porque el virus no se va a ir a ningún lado, y tenemos que aprender a imaginar cómo vamos a abrir estos espacios políticos para pensar las transiciones más radicales en el sentido socioecológico.
Sin duda, los más vulnerables en este momento son las poblaciones con menores ingresos y las poblaciones, bueno, diría que son las poblaciones urbanas más que las poblaciones agrarias. ¿Cómo fortalecer el campo en México? Yo creo que esa es una pregunta fundamental para cualquier transición que queramos imaginar. Yo creo que tenemos que echar para atrás la reforma agraria y todas las inversiones que se han dado a partir de la contrarreforma agraria. Y creo que se tiene que ligar la soberanía, un proyecto de soberanía alimentaria con un proyecto de soberanía energética a escalas regionales. Pienso así, obviamente los caminos, bueno, eso ya es complicado y entre todos tendríamos que apuntar. Creo que tenemos que empujar muchísimo a este gobierno, que se dice de izquierda, pero es desarrollista, y ahí hay que poner mucha atención. Y en cuanto al tema poblacional, bueno, eso es todo un debate dentro de la ecología política, si apoyamos una visión malthusiana, en donde realmente el problema es la gran población que no podemos alimentar, entonces habría que limpiar una parte de ese número de población, para entonces vamos a estar bien. A mí me parece una perspectiva un tanto neodarwinista, que el que aguante sobreviva y el que no, pues lo siento mucho. Creo que sí se puede imaginar un control poblacional a futuro, pero desde la autonomía del cuerpo de las mujeres, es decir, información y derecho a decidir si queremos tener hijos o no, pero no una visión del Estado como es en China, que no sé cuántos hijos pueden tener por persona, porque eso sí se vuelve una biopolítica tremendamente fuerte y un malthusianismo al que no queremos apuntar. Los números no los tengo aquí como súper claros, pero sabemos muy bien que el consumo per cápita de carne y de energía de una persona media en Estados Unidos no corresponde al de una persona en la India. Entonces no es una cuestión poblacional, es una cuestión distributiva. Y creo que eso es importante considerar en estos debates. Gracias, Sofía. Vas, Mariana, tu cierre. Sí, igual sumarme a lo que dice Sofía sobre el decrecimiento poblacional, cualquier discusión tiene que ser desde una perspectiva feminista y resistir a cualquier tipo de discurso ecofascista o cualquier tipo de imposición de régimen autoritario de control sobre el cuerpo de las mujeres. Y como conclusión, pues bien, nosotros estamos en cuarentena, pero el cambio climático no está, ni las estructuras políticas y económicas que lo producen. Ojalá que esta pandemia nos sirva para empezar a imaginar un mundo sin combustibles fósiles y cómo transitamos hacia él. Y finalmente, que también nos ayude a replantear cómo reorientamos ciertos esfuerzos en varias direcciones, producción de alimentos, transporte internacional aéreo, comercio de fauna silvestre, acceso a espacios verdes y configuración de las ciudades, como ya lo decía Carlos. Y el gobierno, perdón, el rol de los gobiernos en emergencias públicas como esta. Perfecto, gracias Mariana. Carlos, si quieres Sí. dar por favor tu último mensaje. Claro que sí. Muchísimas gracias a todas y todos por estar acá, también a la Fundación, a mis colegas que compartimos ahí los capítulos del libro. Muchas gracias. Súper interesante, la verdad. Nos daría para muchísimo más. Pero yo tal vez cierro con dos cositas. A mí se me hizo muy interesante esto de la pregunta que hacían de la población también. Creo que eso de que todas y todos estamos en el mismo barco, creo que lo mencioné, es una falacia. Al final, el cambio climático como el virus nos pega de forma diferenciada y como por alguien también ahí decía, entonces, o sea, ahorita este modelo le pegó más a esta forma, a estas personas que están no están reconocidas o que se vuelven consumibles por el modelo del capital. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es dejar de poner las soluciones en lo molecular. Eso lo dije antes y creo que lo repito aquí porque siempre pensamos que las soluciones, ah, vamos a ponerle un costo o un impuesto al carbono, vamos a cobrar y entonces vamos a mejorar, ajustar el mercado. Lo que yo diría aquí es, no,
Este es un movimiento que tiene que venir de la clase social, es decir, tenemos que decir, hay 7% de la población mundial que consume lo mismo o más que la mitad de la población, o sea que 3.5 mil millones de personas. Entonces no podemos decir que todas y todos estamos en el mismo barco, que tenemos que pagar lo mismo, para nada. Tenemos que entonces hacer una crítica a esa estructura que ha generado esa desigualdad. ¿Y cómo nos salimos de eso? Pues primero, reconociendo esa desigualdad y después produciendo un movimiento, ¿no?, que tiene que ser solidario, que tiene que ser global, que tiene que ser de muchas características. Creo que, por ejemplo, Sofía lo mencionaba con el Environmental Justice Atlas o el Atlas de Justicia Ambiental. Ahí vemos que pues, el impacto de esta expansión de las fronteras de mercancía es global, se ve en todos lados. Entonces, creo que todas y todos tenemos mucho en común, estamos tratando de resistir el mismo avance. Entonces, creo que la idea es cómo nos articulamos, cómo hacemos que esto sea solidario, que sea global. Y ya por último, creo que sí haría esta intervención de la parte de la biopolítica y la necropolítica. Pensemos en cómo estas acciones que están tomando ahorita los gobiernos para tratar de regresar a la normalidad, de volver a imponer esas estructuras, pues son de control, ¿no? Es control poblacional. Vean cómo estas ideas de que sobrevive el más fuerte, que podemos controlar el avance o no, que si nos disparamos o no, se están también utilizando para imponer otras medidas que suponen más control y más estructuras de poder a quien puede producir más poder. Y ya están hablando de aplicaciones del celular que nos registran a dónde vamos, para que tengan más datos de nosotros en nuestros movimientos del día a día, ¿no? Entonces, creo que también es un momento para reflexionar y decir, no, estas soluciones que son más tecno-optimistas, como ya lo mencionaba Mariana y Sofía, pues no son la solución y también implican un costo en nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, tratemos de aprender de la solidaridad, de esto que hemos estado tratando de hablar ahorita y ver cómo después, post-pandemia, podemos, ¿no?, atender el problema del cambio climático de esta forma. Muchas gracias a quienes se conectaron, quienes llegaron hasta el final de esta transmisión. Muchas gracias, Sofía, Mariana y Carlos, por compartirnos sus inquietudes, sus ideas, gracias, sus propuestas. Y sin duda, este interés, las felicitaciones que les dejan en las preguntas, quienes participan, las preguntas mismas, creo que nos obligan a comprometernos a abrir más estos espacios de conversación, que como alguna de las participantes dijo, se salió de los clichés ambientales, lo cual me da mucho gusto, si era uno de nuestros objetivos. Y creo que entonces tenemos como, se apuntan algunos temas sobre los que tenemos que seguir profundizando y tratando de encontrar juntos las respuestas. Lo que es claro es que no hay una sola respuesta, que no hay la respuesta igual para todos los problemas, ni para todos los lugares, ni para todas las comunidades, aunque sean, sí, los mismos problemas de entrada, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a nuestro público, a los seguidores, y pues nada, sigan pendientes que seguramente seguiremos confabulando para seguir haciendo cosas juntos. Muchísimas gracias. Gracias. Tengan buen día, buena noche, según en el punto del planeta donde se encuentren. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós.